Solo fue cuestión de tiempo para que la nueva embajadora del país de las barras y las estrellas metiera sus narices en la política interna de Honduras. Pero a diferencia de administraciones anteriores, la administración de Xiomara Castro puso en su sitio a la enviada de Biden. Laura Dogu creyó por un momento que estaba tratando con el esbirro de Juan Orlando, el cual era complaciente a todo lo exigido por Washington. Pero la embajadora gringa se encontró con una Xiomara Castro que dejó muy claro que no seguirá la agenda política de la Casa Blanca. El roce con la funcionaria de Biden se dio por la injerencia de esta en un proyecto de ley que Xiomara Castro presentó al Congreso hondureño para llevar a cabo una reforma estructural del sector de energía eléctrica. ¿Será acaso que la preocupación de Washington va más allá del proyecto de la reforma al sector energético en Honduras? ¿Qué papel juega Venezuela en este roce diplomático entre Washington y Tegucigalpa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Un reclamo por un proyecto del gobierno hondureño orientado a revisar los contratos con empresarios de la electricidad provocó el primer roce de la embajada de Washington en Tegucigalpa con la administración de Xiomara Castro. Sin tener un mes de su nombramiento como embajadora de Washington en suelo hondureño, Laura Dogo hizo alarde del injerencismo que caracteriza a la potencia neoliberal del norte, al dar su opinión en asuntos de la política interna del país centroamericano. El gobierno hondureño inició reuniones con los generadores privados de energía con el fin de renegociar los contratos que tienen con la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y advirtió que, si no reducen la tarifa, el Estado podría asumir el control de sus plantas tras el pago de un justiprecio de las mismas, según el anteproyecto de ley. Según los expertos, los gobiernos anteriores negociaron con las generadoras contratos leoninos por los altos precios en que fijaron el precio kilovatio hora, muy por encima de los demás países de Centroamérica. Ante la propuesta presentada por Xiomara al Congreso hondureño en su cuenta de Twitter, la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, escribió esto. Estamos analizando la propuesta energética y tal como está escrita, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera. La injerencia de la diplomática estadounidense en la política interna de Honduras fue criticada de inmediato por el canciller hondureño Enrique Reina, el cual respondió lo siguiente. Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente. Como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. A la vez, el diplomático hondureño mostró su preocupación y calificó el comentario de la embajadora estadounidense como desacertado. El funcionario hondureño lo escribió así en su cuenta de Twitter. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Hay que recordar que las relaciones diplomáticas entre la potencia del norte y el país centroamericano se restablecieron de manera plena hasta que Dogu asumió funciones como embajadora el 12 de abril. Previamente se habían mantenido a nivel de encargado de negocios desde 2017. Honduras tiene una gran oportunidad de captar inversiones bajo el gobierno de Xiomara Castro, aseguró el 9 de febrero la funcionaria Dogu, en medio de su proceso de confirmación como embajadora para Honduras por parte del Congreso de la Potencia del Norte. Al parecer, la propuesta presentada por Xiomara Castro al Congreso ha puesto los pelos de punta a la diplomática de Biden. La idea de nacionalizar las empresas eléctricas parece que enciende las alarmas de la Casa Blanca. Hay que recordar que Washington siempre ha tenido sus reservas con Xiomara Castro y su acercamiento y simpatía al pensamiento de la patria grande.
¿Será acaso que la Casa Blanca ve en el proyecto de Xiomara la fórmula bolivariana de Honduras? ¿Renegociación o nacionalización? ¿Es esto lo que ve la embajadora gringa como la fórmula bolivariana de Honduras para reformar el sector eléctrico? ¿Acaso buscar el bienestar de la población riñe con el modelo neoliberal de libre mercado en el cual el Estado no debe intervenir? Con el anteproyecto de ley especial de energía eléctrica del Poder Ejecutivo hondureño, afirma que el objetivo que se persigue es garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. ¿Será acaso que este roce diplomático esconde algo más de fondo? Como sucedió el pasado 27 de enero, horas después de la investidura de Castro en Tegucigalpa, una delegación del gobierno de Maduro, integrada por el vicecanciller venezolano Rander Peña, recuperó la embajada que estuvo en poder de los representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó desde 2019. Obviamente, la pérdida de terreno en lo que Washington considera su patio trasero es preocupante para el imperio, que ve cómo poco a poco el poder injerencista en la región centroamericana se pierde. Esto nos lleva a preguntarnos si este primer roce entre ambos países es una medición de fuerzas por parte de Washington para determinar qué tan dispuesta está la mandataria hondureña a seguir la agenda de la Casa Blanca. Actualmente Washington se ha dado cuenta que han quedado lejos los días en los cuales tenían a un Juan Orlando Hernández dispuesto a cumplir todas las directrices que emanan de la Casa Blanca. Mientras tanto, los diputados oficialistas denuncian irregularidades en la aprobación de los contratos durante el mandato de Juan Orlando, ya que los cuales son parte de un ecosistema en el que una veintena de generadoras privadas suplen el 60% de la demanda en Honduras. Por su parte, el gobierno de Castro prometió una solución definitiva del problema porque la empresa eléctrica estatal, que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en unos 2 millones de clientes, arrastra una deuda cercana a los 3 mil millones de dólares con ellos. Honduras tiene una demanda de unos 1.700 megavatios, de los que más del 60% son generados por plantas térmicas que funcionan con derivados del petróleo, lo que representa para el país una factura muy alta. Las promesas de Castro de reducir la desigualdad y disminuir el costo de vida no serán sencillas de cumplir debido a la pesada carga de la deuda que deja el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Enrique Barrios, se refirió que la propuesta de reforma energética rescata la soberanía del pueblo hondureño sobre un bien público de seguridad nacional y derecho humano. La lucha por mantener la soberanía y bienestar del pueblo hondureño es grande por parte de la mandataria Xiomara Castro, que lucha a brazo partido para erradicar los vestigios de la corrupción de la administración anterior. La lucha de la soberanía hondureña se eleva hasta mantener fuera del territorio nacional los tentáculos del imperio. Pero con este primer roce diplomático en su administración, Xiomara ha dejado en claro que Honduras se respeta.